Un saludo para los participantes en el tercer Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Justamente nuestra investigación que sometemos a su consideración es resultado precisamente de la heurística de un grupo de docentes de la Universidad de Oriente, de la Facultad de Ciencias Sociales, en particular de la licenciada Gilianis Martínez Almarales, Xavier Lazo León y la doctora Alina María Cuadrens Villalón. El título de nuestra investigación es justamente la cultura ambiental desde la sustentabilidad moral y un acercamiento justamente a esta importantísima temática desde la formación ciudadana en la secundaria básica. Nosotros queríamos iniciar esta interesante presentación justamente con las ideas de nuestro comandante en jefe, que al referirse precisamente a la necesidad de proteger el medio ambiente, a la necesidad de su cuidado y de poder comprender el papel que tiene el entorno en el proceso de formación de las vivencias personales y de la comunidad, él nos plantea. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales. El hombre, hágase más racional la vida humana, aplíquese un orden económico internacional justo, utilícese toda la ciencia para un desarrollo sostenible sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Justamente esta idea nos da lugar de la necesidad de profundizar en el papel que tiene el ambiente, el entorno y las circunstancias vivenciales de las personas y de la comunidad en que se desenvuelven para poder comprender el proceso de formación de una cultura ambiental desde la sustentabilidad. Esta condición comprende justamente el conjunto de valores naturales, sociales, culturales, existentes en ese momento histórico determinado, los cuales por supuesto influyen en la existencia del ser humano, de las generaciones venideras. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, también abarca la convivencia en una permanente interacción hombre-naturaleza, que bueno, en la actualidad atraviesa por problemas ambientales globales, nacionales, regionales, y que por supuesto condicionan un abordaje educativo centrado en actividades curriculares, extracurriculares, que en cada uno de los diferentes niveles educativos, y en particular en la secundaria básica, contribuyen a desarrollar esa cultura ambientalista que estamos necesitando. La situación ambiental de Cuba, hoy matizada justamente por la incidencia también de la pandemia de la COVID-19, no puede dejar de enmarcarse dentro del proceso histórico evolutivo por el que ha transitado la educación ambiental y la cultura ambiental, con un reconocimiento, por supuesto, en vinculación con los efectos que esto ha tenido sobre el medio ambiente. La importancia de la formación de la cultura ambiental está basada precisamente en el aporte de estos conocimientos, de esta información que permita al hombre interpretar los fenómenos naturales, los procesos dinámicos de cambio, lógicos que ocurren dentro de ellos y por lo tanto, a partir de ahí, poder explicar cada uno de los fenómenos naturales. En este sentido, la práctica pedagógica permitió que, por supuesto, se desarrolló en la educación secundaria básica, en la escuela Orlando Fernández Badel, permitió corroborar un grupo de limitaciones, de insuficiencias, que en el desarrollo de la disciplina Educación para la Vida Ciudadana demostraron justamente la necesidad de intencionar el tratamiento a la cultura ambiental desde la sustentabilidad moral, por lo que representa la moral para la formación de la conciencia del ciudadano. En ese sentido, pudimos detectar insuficientes motivación hacia los contenidos ambientales que se abordan desde esta disciplina por parte tanto de estudiantes como de los docentes. Las actividades docentes educativas que apreciamos, la interacción a partir de la aplicación de diferentes instrumentos como entrevistas, encuestas, entre otros, nos permitieron constatar que realmente la motivación hacia los contenidos ambientales, a pesar de que es
una necesidad y una estrategia curricular desde la secundaria básica no se intencionaba de manera marcada desde la disciplina educación para la vida ciudadana. Por otra parte, había un limitado desarrollo de valores y temáticas asociadas a la cultura ambiental como parte de ese proceso de formación ciudadana, de esa formación cívica en el contexto particular de la escuela secundaria básica y de la comunidad que rodeaba la secundaria básica, porque en definitiva el propósito principal de los estudiantes y docentes también estaba centrado en la transformación de la realidad de su propio contexto. Y bueno, en otro sentido, también la insuficiente comprensión del rol del diagnóstico, ese diagnóstico inicial tan necesario para la comprensión de los procesos de formación de ese individuo. Y a partir de esa comprensión del rol del diagnóstico, por supuesto, eso impedía utilizar los resultados de ese diagnóstico por parte de los docentes para el tratamiento de esta importante dimensión, de este importante componente educativo del proceso de formación integral del estudiante desde la asignatura Educación Moral y Ciudadana, que además conocemos como una asignatura que va a comenzar a generalizarse a partir del perfeccionamiento educacional, pero que los propios contenidos que se han ido incorporando como parte del perfeccionamiento han permitido justamente intencionar esta temática. A partir de aquí, bueno, el problema científico que hemos condicionado, que consideramos además es pertinente en correspondencia con la investigación que realizamos, aborda justamente la necesidad de cómo contribuir a esa cultura ambiental desde la sustentabilidad moral. O sea, partiendo de lo que desde la sustentabilidad se entiende y desde la moralidad como parte de la formación integral del estudiante. ¿A partir de qué? A partir del proceso, del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Moral y Ciudadana, que forma parte de la disciplina Educación para la Vida Ciudadana en la educación secundaria básica. En este sentido, bueno, el objetivo de la investigación es justamente elaborar un sistema de actividades coherentes, con un nivel de relación empática, de relación cultural, de relación interdisciplinaria, que potencie esa cultura ambiental. La potencia desde la sustentabilidad moral, partiendo de la necesidad de que todos esos contenidos que se aborden, de que todos esos contenidos que se profundizan precisamente desde la disciplina de educación para la vida ciudadana, permitan justamente un sostenimiento de esta temática en el tiempo, pero que además permita también el sostenimiento de los valores ambientales, para la protección de ese ambiente, para la protección de cada una de las regiones, en la localidad, en el espacio natural, a través del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. Bueno, aquí están algunos de los métodos, en el orden teórico, en el orden empírico, estadístico, matemático que utilizamos, porque bueno, aplicamos esta investigación en grupos de estudiantes, tanto de séptimo como de octavo, como de noveno grado, y bueno, eso permitió en ese sentido ir ampliando un poco la muestra para comprender el impacto que tendrán estas actividades desde la formación integral del estudiante, en este caso de educación secundaria básica. Bueno, dentro de los fundamentos teóricos metodológicos en lo que se sustenta precisamente esta investigación, parten justamente de los fundamentos de la disciplina Educación para la Vida Ciudadana en función de la cultura ambiental. Cada uno de estos fundamentos, tanto en el orden pedagógico como en el orden filosófico, psicológico, en el orden de la cultura ambiental propiamente y de la educación para la vida ciudadana, permiten una visión mucho más integral, una visión. Aquí están algunos de los autores que hemos utilizado justamente y que forman parte de los referentes epistemológicos principales que hemos utilizado para esta investigación, que como ustedes aprecian, permitieron una visión más holística de el abordaje de esta temática y de la necesidad de incorporarla de manera permanente, de manera sustentable y sostenible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura y bueno, también de la disciplina en su propia particularidad. A partir de aquí, bueno, concretamente, ¿cuál es la propuesta, verdad, de las actividades
que se proponen en ese sentido para poder potenciar este proceso. Bueno, las actividades para contribuir a esta cultura, a la formación de esta cultura ambiental desde la sustentabilidad moral, se organizaron justamente de manera lógica, dirigidas en su máximo sentido a lograr la solidez de las habilidades en en esta asignatura que forma parte del currículo general, del currículo institucional, y en su estructuración, bueno, se tuvieron en cuenta, por supuesto, la vinculación con el programa, los objetivos, a las unidades, así como la contextualización al momento histórico concreto de la educación secundaria básica. Se sugirió además en el estudio que se realizó, aquí ustedes ven algunas de ellas, de las 10 primeras que se proponen como parte de la investigación, que se orientaran en los turnos fundamentalmente que están dedicados a las actividades complementarias para que fueran desarrolladas según el objetivo de cada grupo, las condiciones de la biblioteca, de los laboratorios, de la propia comunidad en correspondencia con las condiciones climatológicas, de los museos, con el propósito, por supuesto, de lograr una participación más activa, más dinámica de los estudiantes en la búsqueda e interpretación de la información. Por otro lado, bueno, el sistema está concebido desde su proyección inicial con una estructuración en temas con objetivos concretos, partiendo justamente de sugerencias con responsables, con formas de evaluación para el trabajo. Y bueno, se destaca en ese sentido el papel orientador del estudiante en formación como docente. Por otra parte, las actividades están ordenadas de forma lógica, dirigidas a lograr la solidez de estas habilidades y en este sentido, bueno, se desarrollaron cada una de ellas. Nosotros le traemos un ejemplo muy concreto, a que ustedes ven algunas, tanto los círculos de interés, las actividades extracurriculares que forman parte del recorrido por áreas de las reservas de la biosfera, que es en particular la que vamos a tomar como ejemplo para explicarles a continuación, la feria docente cultural, el cine debate, que por demás fue una de las actividades más interesantes que se desarrollaron. La mesa redonda sobre la protección del planeta para el desarrollo sostenible y sustentable, trabajos prácticos, concursos y bueno, otras actividades que también forman parte tanto desde lo curricular como desde lo extracurricular, que contribuyen en ese sentido a lograr una organización estable del proceso cognitivo y afectivo que permita, con respecto al medio ambiente y a su problemática, analizar desde una visión más integral todo este proceso. Bueno, les decía, vamos a tomar como ejemplo una de estas actividades, que es la actividad número 2, que tiene que ver con un recorrido por el área de la reserva de la biosfera Baconao de la ciudad de Santiago de Cuba, y que, como ustedes ven ahí, el tema que se intenciona en este sentido es el papel, el rol que tiene la escuela y que tienen los adolescentes en la protección del medio ambiente, en la protección de estos recursos naturales. Y bueno, a partir de aquí se busca desde esta intencionalidad explicar desde la interacción naturaleza-sociedad, a partir de la propia observación de las áreas naturales protegidas, de las especies en peligro de extinción, de las acciones implementadas por el Estado cubano como parte además de la tarea vida, que es una de las tareas que de manera intencionada han contribuido no solo a la protección contra el cambio climático, sino también a la protección de las áreas y reservas naturales en función justamente de promover esa cultura ambiental, de promover esa cultura de sustentabilidad, pero partiendo de la propia moral del ciudadano, de que el ciudadano se dé cuenta de la necesidad de proteger el medio ambiente porque forma parte de su desarrollo y bueno, en ese sentido, la necesidad de que el alumno pueda entender desde esta perspectiva cómo proteger el ambiente, pero también cómo crear una conciencia social, una conciencia ciudadana que contribuya no solo a que él la proteja, sino también a que eduque a su familia, a que eduque a la comunidad, a cómo poder proteger estos recursos. Bueno, aquí están las orientaciones de estas actividades que tienen que ver directamente, como ustedes ven ahí, con algunas actividades intencionadas con los estudiantes que permitan, les reitero,
evaluar en este sentido. Ahí ustedes ven, bueno, qué acciones puedes emprender en tu comunidad para fomentar las visitas a las áreas de la reserva de la biosfera, teniendo en cuenta todo lo que observaron, ¿verdad? ¿Qué experiencias pudieron adquirir de las guías de los recorridos por dichas áreas para potenciar el cuidado del medio ambiente y especialmente de las áreas visitadas, ¿verdad? O sea, son algunas de las ideas que se pueden intencionar en ese sentido. También, cómo luego de lo observado en la visita, si consideran importante, imprescindible, el cuidado del medio ambiente para el desarrollo de la convivencia de la especie humana, ¿verdad? Explicarlo desde una exposición, o sea, utilizando también recursos de aprendizaje, como pueden ser los párrafos, como pueden ser los resúmenes, entre otros que permitan, bueno, contribuir a fomentar la existencia de una verdadera cultura ambientalista, de una verdadera cultura ambiental en los. Bueno, aquí pueden observar algunas imágenes de las evidencias de estas actividades que se han desarrollado. En cuanto a la valoración de la efectividad de la propuesta, es importante que destaquemos que su aplicación permitió desde diferentes instrumentos de orden empírico, talleres con especialistas, entrevistas, encuestas, observaciones científicas, etcétera, la materialización práctica de este sistema de actividades, su entender la necesaria retroalimentación que se produce de este sistema y bueno, se corroboró la factibilidad mediante la consulta a los docentes, que evidenciaron además un alto nivel de aceptación por parte también del colectivo de estudiantes, lo que permitió considerar esta propuesta y su necesaria aplicación a partir de las posibilidades que ofrecía para el tratamiento a la cultura ambiental. Bueno, de manera general, las actividades se consideran novedosas, motivaron el protagonismo estudiantil y sus resultados fueron cualitativamente superiores con respecto al diagnóstico inicial de los estudiantes, los cuales manifestaron una notable formación de sentimientos y actitudes ambientales. Finalmente, bueno, aquí están algunos gráficos que evidencian los resultados de estas encuestas a los estudiantes, a los docentes y bueno, cómo se expresa una superioridad con respecto a los resultados anteriores y cómo se utiliza la cultura ambiental en este caso. Finalmente, debemos decir que la educación para la formación de una cultura ambiental constituye un proceso formativo, integrador, que se enriquece con el aporte que las asignaturas le tributan en este proceso de formación en la secundaria básica y bueno, en ese sentido, en este eslabón, los contenidos que desde la infancia se inician, requieren un adecuado tratamiento por parte de los docentes y que deben ser intencionados, en especial lo de la cultura ambiental, de manera más práctica. La formación de actitudes ambientales es un reto hoy que tiene la sociedad y en este sentido es importante que se potencie esto para contribuir desde la integralidad del pensamiento a la formación de una cultura ambiental. En consecuencia con las problemáticas que la sociedad contemporánea les impone a los niños, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias.